Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de En Vinil. Yo soy Ricardo Méndez y hoy vamos a enfocarnos en otros formatos musicales. Pues qué bueno que me acompañan. En estos momentos tengo frente a mí un DAT, un Digital Audio Tape, que pude conseguir gracias a unos amigos. Y bueno, pues justamente vamos no es propiamente un unboxing, pero este todavía está en su caja original, donde trae, no el manual, pero sí trae ciertas instrucciones. Y bueno, vamos a sacar primero que nada el aparato para poder mostrárselos a todos ustedes. Vamos a ponerlo acá. Este incluye un control remoto y me lo dieron con dos cintas vírgenes. Aquí tenemos un DAT de la marca Denon, una de las marcas líderes en este formato de audio digital. Y bueno, en lo que lo conecto, voy comentándoles un poco la historia del DAT. Resulta que en 1986, la compañía japonesa Sony se juntó con Philips y empezaron a crear lo que ellos esperaban que fuera el sucesor del Compact Cassette, que fue el que desarrolló Philips, y crearon este formato que es el DAT. Una cinta muy pequeña, donde podrán ver que parece como si fuera un video de los mini DV que hubo. Y aquí abajo podemos ver el tipo de cinta, que esto tiene más las características de una como cinta de video. Lo que sucedió con este formato fue que llamó mucho la atención, revolucionó muchas cosas y también levantó muchas preocupaciones dentro del mercado, porque DAT es un formato de grabación digital que permite hacer grabaciones en formato en 44-100 o 48 kilohercios de frecuencia, lo cual es el estándar de calidad de audio digital. Los CDs vienen grabados a 44-100 a 16 bits. El DAT permitía grabar a 48 bits, lo cual daba una calidad de audio superior. Ahora bien, el formato del DAT es muy similar al de la cabeza, al del videocassette, y es tan pequeño, pero porque esto es un RDAT. Esto es, DAT significa Digital Audio Tape y R significa que es rotatory. Esto quiere decir que la cinta que corre así, la cabeza, el mecanismo de reproducción, es como una cinta de videocassette que estaba girando todo el tiempo. Y si alguna vez han abierto una videocassetera, un VHS, un beta, notarán que la cabeza no está así, sino está un poco inclinada. Esto es porque hace un escaneo de la cinta en forma como en diagonal. Y eso, al dar tantos giros, permite que se almacene la mayor cantidad posible de información en esta pequeña cinta con la mejor calidad de audio. A diferencia, por ejemplo, de los cassettes tradicionales, donde la cabeza es estática y la cinta solamente pasa. Como con esas grabadoras o con el 8 tracks, la cinta solamente corre por un lado. Aquí la cabeza es la que está moviendo y permite que se mueva esto. Entonces, bueno, ya lo conecté. Muy bien, pues parece ser que todo está bien. Aquí tenemos toda la cantidad de cosas. Este es un DAT de mediados de los 90. Y bueno, pues vamos a intentar hacerlo funcionar. La charola entra y usualmente se usaba el DAT para cuestiones de música. Los masters a finales de los 90, a finales de los 80, durante toda la década de los 90, para grabar los discos compactos se almacenaban aquí en cinta DAT. De hecho, de la época en la que yo estaba haciendo radio, tengo un comercial de una película. Vamos a ponerlo. Esto se ponía así y aquí empieza a darnos la lectura. ¿Usted cree fantasmas? Carlos.
Yo creo que he visto uno. ¿Qué es un fantasma? Algo terrible, condenado a repetirse una y otra vez. ¿Quién suspira? Algo muerto que parece estar vivo aún. No hay más tiempo, Carmen, no hay un después. Agustín y Pedro Almodóvar presentan una película de Guillermo del Toro, distribuida por 20th Century Fox. El espinazo del diablo, ahora en los mejores cines. Y pues, lamentablemente este formato resultó ser tan bueno que en la época generó un miedo muy grande dentro de la industria cinematográfica, bueno, perdón, la industria discográfica, que era, pues al momento de tener estas cintas de audio de mayor, de excelente calidad, que va a impedir que nos copien, ¿no? Porque si el CD que ya estaba funcionando se hacía una copia digital a esto, el resultado iba a ser sin pérdida, no hay pérdida en el, o sea, no como cuando pasaba del vinil al cassette o de cassette a cassette o inclusive de un CD a un cassette, había cierta pérdida dentro de la música, sin importar lo bueno que fuera tu equipo de grabación, siempre había como un poco de pérdida y decían las disqueras, bueno, está bien, podemos tolerar eso, pero el tener una copia fiel, al tener prácticamente un clon, tuvieron miedo y decidieron no apoyar el formato. Diciéndole a la industria discográfica, no vamos a permitir que existan cintas grabadas en el formato DAT. Y bueno, el problema de esto fue que no hubo un mercado de cintas pregrabadas, y cuando un formato se lanza tienes que tener cintas pregrabadas, porque si no, es una inversión muy grande para tratar de poner algo que simplemente no va a funcionar, y eso fue lo que terminó acabando con el formato, tristemente, porque no era lo que se tenía que suceder. Irónicamente, en 1986 no fue un formato comercial. Sin embargo, sí salieron varios de estos reproductores high-end para el consumidor que quisiera intentarlo, pero la mayoría de estas máquinas se dedicaron al formato profesional. Estaciones de radio, productoras de cine, productoras de audio y la misma industria discográfica decidió adoptar el formato para crear varios masters, y de ahí que dieran la oportunidad a muchos de crear cosas muy buenas. Y el formato pues vivió hasta que pues ya fue totalmente cambiado por la industria digital, ya cuando se graba en discos duros, en tarjetas de memoria, en la cinta probó ser pues ya no ser práctica. Entonces pues decidieron descontinuarla. Esto únicamente queda como un artículo del recuerdo, y para mí es algo importante, porque pues finalmente es un recuerdo de las cosas que yo hacía cuando estaba en radio, y aún ahí tengo material que me gustaría recuperar. Entonces conseguir una máquina DAT era algo importante para mí. Pues nada más les voy a presentar algo de algún comercial que hicimos hace muchos años para la radio. Ahí está. Versión 1 alterna. Toma 2, 5, 4, 3, 2. En 1521, el gran imperio azteca cayó. En los años siguientes a la conquista, uno de los sobrevivientes defendería lo suyo. Asiste a ver La Otra Conquista. Ponle mucha atención, porque próximamente podrás ganar artículos promocionales de La Otra Conquista. 20th Century Fox, Poder 670, La Otra Conquista. 1 de abril, en los mejores cines. ¡Wow! Bueno, eso era cuando toda la radio se hacía así. Bueno, pues, este es el DAT, un formato que, pues bueno, vivió lo que tuvo que vivir, vivió bastante. Más o menos el DAT se comercializó de 1986 hasta el 2006-2007, y bueno, hay una cantidad impresionante de material, y todavía hay muchas cintas nuevas, ¿no? Por ejemplo, este que me pasaron pues tiene dos cintas nuevas que en una de esas podemos utilizar.
Lo mejor de todos estos equipos es que no están dentro de la parte de la obsolescencia programada. Quiere decir que estos todavía funcionan. Los más recientes, los modelos ya cercanos al 2000, casi todos tienen la peculiaridad de que si no se usaron o se dejaron mucho tiempo almacenados, ya tienen problemas para leer las cintas. Es algo curioso, pero bueno, el DAT, un formato digital, la primera cinta de grabación digital, la primera cinta en la que le podías adelantar el track, que pues llegó al mercado para enseñarle a los productores y a la industria discográfica una gran lección que aprenderían después y que después tomarían cartas en el asunto. Pues bueno, yo soy Ricardo Méndez, gracias por acompañarme en esta edición de En Vinil. No se despeguen, déjenos sus comentarios y nos vemos la próxima semana aquí en Juegos, Juguetes y Coleccionables.